Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las brochas, 2 supermantequillas en la palabra fijos, en la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito, En Línea con el 30G La Rinconada, a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en Internet. En Línea con el 30G, el programa pionero de información hípica en la web, una presentación de Centro Automotriz 3000, el mejor taller de latonería y pintura del sureste de Caracas. A nombre del plan VIP, recuerden suscribirse, están a tiempo de hacerlo hoy sábado. Estamos en promoción 2 semanas por el precio de una, es decir, usted se suscribe hoy, tiene la información de este fin de semana y la de la semana que viene le sale completamente gratis. Suscribirse es muy fácil. Depósito o transferencia bancaria. La transferencia tiene que ser del mismo banco. Y no olviden que los números de cuenta están publicados en nuestra página web www.ramon30g.wordpress.com. Pueden consultarnos también a través de las redes sociales o de nuestro celular, que es el 0414-299-2963. Plan VIP de las mantequillas del 30G. www.labanca.com, la forma más fácil para jugar, la forma más fácil para ganar y, por supuesto, la forma más fácil para cobrar. Seriedad y responsabilidad hacen de www.labanca.com su mejor alternativa a la hora de hacer apuestas hípicas en Internet. Por eso siempre les aconsejo tener su cuenta activa con la gente que sí sabe este negocio, la gente de www.labanca.com. El Combo 900, la promoción de Quorum Telecom, que se activa en nuestro caso cuando usted llama desde un teléfono celular, bien sea Movistar o Digitel, a la 0930-80, que es nuestra línea de información general. Ahí está el boletín de marcas y fijos. Recuerden que llamando desde un celular y escuchando el boletín completo, reciben en ese mismo dispositivo 2 mensajes con 2 confirmaciones nuestras, sin que usted tenga que volver a marcar, comprar o buscar absolutamente nada. Así de sencillo y así de fácil funciona el Combo 900 de Quorum Telecom. Y por supuesto, las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales y en las carreras de caballos internacionales. Hoy sábado hay carreras en La Rinconada, también hay carreras en Valencia, pero mientras se mantenga este sistema de simulcast, que no sea quien beneficia, nosotros no estamos pronosticando para Valencia. Nuestro pronóstico solamente para La Rinconada. A partir de las 9 de la mañana, nuestra información en la 0933-99, como siempre, las 4 mantequillas en solo un minuto. Usted puede llamar desde cualquier CanTV, puede hacerlo desde Movistar, puede hacerlo desde Digitel. La llamada dura un minuto, por ende, la 933-99 sigue siendo la opción más económica en el mercado de información hípica en Venezuela. 0930-80, nuestra línea de información general, boletín de marcas y fijos en un máximo de 4 minutos de grabación. Recuerden que llamando desde un celular Movistar o Digitel y escuchando el boletín completo, reciben también el Combo 900 de Quorum Telecom. En cuanto a la mensajería de texto, 3399 activada con la promoción de la palabra marcas a partir de las 9 de la mañana. Usted envía marcas a la 3399 y va a recibir 6 informaciones en un solo mensaje. Así como lo oye, 6 informaciones en un solo mensaje con solo enviar la palabra marcas a la 3399. ¿Por qué? Porque están las marcas, los fijos, el pote, el chisme, el disparo y Lucho. 6 informaciones en un solo mensaje enviando la palabra marcas a la 3399 a partir de las 9 de la mañana. Esto sí es una verdadera mantequilla que solo le puede ofrecer la 3399 de las mantequillas del 30G. Nuestro carrera a carrera con la letra M más el número de la competencia se activa también a las 9 de la mañana. Información que siempre nos piden para tener las marcas de referencia. Estas marcas de referencia, como ustedes saben, son
muy importantes porque a la hora de multiplicar, a la hora de tomar sus decisiones a nivel de remate o tabla fija, pues es una información bastante acertada y bastante útil. Así es que las marquitas a partir de las 9 de la mañana con la letra M más el número de la carrera como siempre. Y la información internacional, de igual manera como de costumbre, hay que acotar que la información internacional está disponible solamente los sábados y domingos. La información internacional de las mantequillas del 30G. Solamente los sábados y domingos, enviando las letras N y E a las 12 para la información de Acueduct y Cal CAL a las 3 de la tarde para la información de Santa Anita. Únicamente las morochas de cada competencia y únicamente sábados y domingos estamos activando la información internacional de la 3399. Esto por razones de tiempo, por razones de compromisos familiares que nos impiden tener esta información los días miércoles a viernes. Entonces hemos optado por ofrecer el pronóstico del fin de semana tanto para Nueva York como para California. Así que ya lo saben, sábados y domingos, NY a las 12 para Acueduct Cal a las 3 de la tarde para Santa Anita. El mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales y en las carreras de caballos internacionales tiene nombre Las Mantequillas del 30G. Recuerden visitar nuestra página en internet www.ramon30g.wordpress.com. Ese es nuestro sitio en internet que aparece al principio de este programa. Bienvenidos pues a este espacio de hoy, sábado 18 de marzo. Carreras en La Rinconada en simultáneo con el Hipódromo de Valencia. Las carreras de La Rinconada comienzan a las 12 y 30, un total de 9 pruebas, mientras que en el Hipódromo de Valencia habrá actividad a partir de las 12 y 45. En Valencia, un total de 8 competencias se van a disputar. Si funciona, si no funciona, el único ente que sabe si estos resultados son positivos o no, es el administrador de la jugada, es decir, los nuevos dueños de la actividad hípica en Venezuela. Del resto, nadie sabe, ni nadie entiende por qué se hace, ni cómo funciona, y mucho menos si efectivamente funciona. Insisto, a partir o desde el punto de vista organizacional, sí, las carreras se están dando relativamente a tiempo. Pero desde el punto de vista financiero, como esto es una caja negra donde no hay auditoría, no hay control, no hay fiscalización de ninguna naturaleza, pues no se sabe. Tan sencillo como eso, no se sabe cuánto dinero entra a los fondos o a las cuentas de esta empresa que ahora no solamente administra la jugada, sino que tiene la propiedad, aunque no de una manera abierta o formal, pero todo el mundo lo sabe que ellos son ahorita los dueños del espectáculo. Es decir, es un consorcio entre la administradora de la jugada, el presidente de la junta liquidadora del INH y el personaje reggaetonero que ustedes conocen. Ellos son digamos, los dueños de la actividad hípica en Venezuela. Y lamentablemente, pues no hay fiscalización. Yo decía, y no me canso de decirlo, que en este caso le corresponde a la Contraloría General de la República hacer auditorías y yo no veo que la Contraloría General de la República actúe en ningún ente del Estado, en ninguno, no solamente el INH, sino en ningún ente del Estado. Entonces, bueno, una vez más, pues se demuestra que nuestros hipódromos son un reflejo del país, así como marcha la actividad hípica, así marcha el país, básicamente. Quisiera darles la información de ejemplares retirados para la jornada de hoy sábado, pero lamentablemente al momento de grabar este espacio, los señores del Hipódromo La Rinconada no han suministrado esta información. Nosotros grabamos el programa los días viernes en la noche y a la hora que estamos grabando el programa, pues sencillamente ya no hay posibilidad de que se publique la lista oficial de ejemplares retirados. Así que, bueno, iban bien porque generalmente publicaban a tiempo esta información, pero lamentablemente esta semana pues no lo hicieron. Y es una información fundamental, una información que necesita no solamente el pronosticador como tal, sino todo aquel que tenga que ver con la actividad hípica, desde profesionales hasta trabajadores y por supuesto, más importante aún, los aficionados al hipismo,
deben tener esta información a tiempo, como ocurre en cualquier hipódromo organizado del mundo. Pues la información está a tiempo, está disponible para que la gente pueda hacer sus respectivos análisis y pueda tomar sus decisiones. Pero aquí esto se toma a la ligera, así como se toma a la ligera el horario de las carreras cuando no hay esta actividad simultánea con el hipódromo de Valencia. Otra cosa que a mí me parece, yo casi que digo que me parece sin sentido, es lo de Rancho Alegre. El domingo estábamos viendo las carreras y de repente ponían una carrera de Rancho Alegre y la gente ni sabía ni tenía idea, porque como no hay difusión tampoco de los ejemplares que participan en Rancho Alegre, las publicaciones hípicas sencillamente obvian la actividad hípica en el estado Bolívar, ponen esas carreras de Rancho Alegre y la gente las ve así como que, ajá, ¿y qué, con qué se come esto, no? O sea, la verdad es que no entiendo tampoco cómo se sostiene el hipódromo de Rancho Alegre, honestamente. Y en cuanto a la actividad de Valencia, insisto, pues ellos deben saber cuál es la cuenta, ellos deben saber si les funciona o no, pero cuando uno ve que en el 5 y 6 se sellan 3 millones de bolívares y que el premio de la carrera más paupérrima en Valencia es de 2.700.000, entonces uno no entiende cómo sale. Uno supone que debe salir del aporte de los centros hípicos, pero tampoco creo que el aporte de los centros hípicos sea suficiente para costear los premios a los propietarios. Entonces, uno empieza a pensar y uno empieza a sacar cuenta y uno dice, por alguna razón lo están haciendo. Que financieramente funcione, yo lo dudo, honestamente, yo lo dudo, pero por alguna razón lo están haciendo y lo van a seguir haciendo, mientras tanto. Así que nosotros, pues, lamentablemente no estaremos pronosticando, mientras esta situación se mantenga así, el hipódromo de Valencia. Dicho esto y deseándoles todo el éxito al mundo en sus jugadas, vamos con la información correspondiente a las carreras no válidas para el 5 y 6. Recuerden entonces que son 9 competencias a partir de las 12:30 de la tarde. En la primera va a correr el disparo de la 3399, es el lote más discreto de yeguas perdedoras en 1200 metros. Voy a indicar a Mediterránea que va a correr porque la cambiaron de divisa. Mientras esta yegua estaba bajo la seda del Estufa Heráldico y en la cuadra de Miguel Cortés, la yegua fue 2 veces retirada. Entonces la negociaron aparentemente, cambia de divisa, ahora sí va a correr Mediterránea y con chance. Una yegua que estaba de turno cuando se avecinaba la suspensión de la actividad hípica. Ojo con Vanidosa, número 6. Vanidosa es una yegua que regresa, es una yegua que hace tiempo, pero mucho tiempo, debutó, no lo hizo mal, puede salir ganando acá, el lote se presta para cualquier cosa. Y por supuesto no voy a dejar fuera a Hypernova, número 8, que la ha indicado prácticamente en todas las últimas 4 o 5 actuaciones. En su carrera más reciente estuvo a punto de ganar. Y nuevamente tiene muchísimas oportunidades. A lo mejor sale de perdedor el día de hoy esta yegua Hypernova. 1, 6 y 8 abriendo la jornada. El disparo corre en esta prueba. Recuerden que enviando la palabra marcas a la 3399, usted recibe 6 informaciones en una. Así es que no deje pasar esta oportunidad. No se queden afuera. Marcas a la 3399 a partir de las 9 de la mañana. En la segunda voy a ligar a Tamunangue, número 6. Va a ser la fija de las no válidas. Un caballo que va a conducir Jorge Urdaneta. Un caballo que le faltó distancia en su penúltima, le faltó distancia en su última. Ahora tiene 100 metros más con respecto a su carrera más reciente. Muy buena condición. Un jinete que sabe medir las competencias. Y yo pienso que al final Tamunangue se va a imponer. Creo que es un ahora o nunca, porque el lote que enfrenta, con excepciones claras como Cantaclaro y si acaso Rocolero, el lote que enfrenta este caballo Tamunangue no es precisamente un lote muy exigente. Así que yo pienso que es ahora o nunca para el pupilo de Rubén Antonio Lanz. Tamunangue número 6, que va a defender la fija de las novatas. Una vez más les recuerdo, el plan VIP, están a tiempo de afiliarse y recuerden que quienes se afilien tienen la semana que viene sin costo adicional, así que vale la pena. 2 semanas por el precio de 1 con el plan VIP de las mantequillas del 30G.
Los números de cuenta están publicados en nuestro sitio de internet ramon30g.wordpress.com. Recuerden que pueden contactarnos a través de las diferentes redes sociales o del celular 0414-299-2963 para suscribirse con el plan VIP de las mantequillas del 30G, solo para la rinconada, tres fijos para cada día de carreras y las morochas del resto de las competencias. Plan VIP de las mantequillas del 30G. Nuestras etiquetas internacionales activadas sábado y domingo, NY a las 12 para el hipódromo de Aqueduct, Cal a las 3 de la tarde para el hipódromo de Santa Anita. Recuerden que ahora estamos colocando las morochas de cada competencia en la 3399. No tiene sentido por el tema de costos de paridad cambiaria en los centros hípicos o en los simulcast o en los sportbook, como usted lo quiera llamar. No tiene mucho sentido pues indicar como hacíamos antes los pick four, ¿verdad? Porque el costo es bastante elevado. Así que hemos decidido pues colocar las morochas, pues la gente juega sus ganadorcitos, sus placés, de repente se aventuran con una exacta. Entonces tenemos esa información concreta para ustedes. NY a las 12, Cal a las 3 de la tarde. Por cierto, ayer reapareció el jinete venezolano Junior Alvarado en el hipódromo de Aqueduct. Ganó dos carreras. Creo que fueron las dos únicas montas de Junior. La última por sustitución, la última carrera de ayer en Aqueduct. Y ganó sus dos carreritas el Junior Alvarado, restablecido pues, de una intervención quirúrgica en un hombro tuvo que pasar en diciembre del año pasado. Se recuperó y bueno, lo vimos ganar y arrear muy bien, con mucha energía, mucha fuerza, vimos a Junior Alvarado ayer en Aqueduct. Así que ojalá que este retorno sea bien exitoso, porque es uno de los buenos jinetes venezolanos hoy por hoy en los Estados Unidos, Junior Rafael Alvarado. Enhorabuena para el Junior. Llegamos a la tercera del programa, que es la última de las no válidas. Una carrera en 1800 metros para caballos ganadores de una, donde pienso yo que debe irse por la lógica esta prueba, porque estos tres ejemplares resaltan sobre el resto del grupo. Son ellos Zapateo, número uno, un caballo que están esperando hace mucho tiempo, este hijo del criollo Taconeo. Mr. Dancer, número tres, que en su antepenúltima lo jugaron muchísimo, una carrera muy similar a esta, y el caballo lo hizo bien llegando tercero en su única incursión, creo yo, en este tiro de 1800 metros. Efectivo, número 4, está como el cuento del lobo, viene, no termina de llegar. A lo mejor Efectivo sale ganando en esta oportunidad. Es indescartable este caballo que pasa del jinete aprendiz Wilbert León a la monta de Jorge Urdaneta, sin descargo, pero yo soy de los que piensa que cuando estos caballos los llaman a correr con 56 kilos, no es tanto el plomo que llevan, porque los jinetes en su mayoría están haciendo 54, 55. Algunos a veces uno los ve en el peso cuando enfocan en la transmisión el peso y uno ve que hacen 55 y pico, 56. Bueno, ellos van a seguir pidiendo que les aumenten el mínimo de peso los jinetes profesionales. Así que Efectivo con bastante chance. Vamos a ver cómo se entiende con Jorge Urdaneta. 1, 3 y 4 en la tercera. Y es el momento de hacer la pausa acostumbrada, colocar los mensajes comerciales. Al regreso venimos con el análisis del 5 y 6 nacional, el dato del perrito que corre en las válidas y, por supuesto, Lucho Salitre que viene por lo suyo. Lucho muy efectivo en las últimas semanas. Ya les voy a echar el cuento cuando llame Lucho. Todo eso y mucho más para ustedes en línea con el 30G La Rinconada a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. No se vayan. Si chocaste el carro y tienes que repararlo, llévalo a Centro Automotriz 3000. Si quieres hacerle un cariñito o ponerlo como de agencia, llévalo a Centro Automotriz 3000. El mejor servicio de latonería y pintura del sureste de Caracas. Banco de medición computarizado que asegura que el compacto del vehículo quede siempre derechito. Y lo más importante, Centro Automotriz 3000 está afiliado a las principales compañías de seguro. Centro Automotriz 3000, carretera Baruta Los Guayabitos, sector Piedra Azul. Después de pasar el semáforo de Piedra Azul, 400 metros más adelante, a mano derecha, frente a la estación de servicio PDB, ahí está nuestra gente amiga, la gente de Centro Automotriz 3000. Multiplica tu dinero con el plan VIP de las mantequillas del 30G. El plan VIP exclusivo para La Rinconada te ofrece 3 superfijos para el sábado,
tres superfijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras sin costo adicional. Toda la información llega directo a tu teléfono celular. Suscribirse es muy fácil mediante depósito o transferencia bancaria en las cuentas que aparecen publicadas en las revistas hípicas o en nuestra página web haciendo clic en el menú de opciones donde dice Plan VIP. Chequea nuestras promociones porque siempre hay algo bueno para todos ustedes. Plan VIP, información precisa, información efectiva, solo para La Rinconada y directo a tu teléfono celular. La manera más fácil para jugar y ganar es www.labanca.com, banca con K. Es como tener la taquilla en tu computadora. Y si la computadora es portátil, la taquilla va contigo donde quiera que te encuentres. Desde cualquier lugar del mundo, con solo tener acceso a internet y tu cuenta en www.labanca.com, puedes jugar, puedes ganar y puedes cobrar con la seriedad y responsabilidad de www.labanca.com. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta, regístrate y ponte a ganar en www.labanca.com. Recuerda, banca con K, ahora también con hipismo internacional. La forma más fácil para jugar y para ganar. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballo. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna otra parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Bienvenidos mis amigos a la segunda parte de su programa en línea con el 30G La Rinconada a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Recuerden nuestros puntos de contacto en las diferentes redes sociales. La cuenta en Twitter, @Ramón30G, el pin del BlackBerry para los que tengan fósiles de este tipo, así como yo que tengo todavía mi BlackBerry, y los que tengan la aplicación BBM en su dispositivo. Nuestra página pública de Facebook, que aparece aquí en pantalla, Ramón Brito, entre paréntesis, el 30G, es una página pública, de tal manera que no hay que hacer ninguna solicitud, simplemente ubicarla en el buscador. Una vez que la encuentren, le dan clic al botón de me gusta. Nuestro canal en YouTube es Ramón30G. Se pueden suscribir al canal cada vez que subamos el video o el programa a YouTube. Entonces usted recibe en su correo electrónico el enlace al programa y lo puede ver de una vez, incluso antes que se publique en nuestra página web. Siempre es un gusto, un placer y un honor compartir con todos ustedes en las diferentes redes sociales. El día domingo, por cierto, ganó Rey Tesa. Tremendo chisme de la 3399. Alguien me decía por ahí, mira, tú como que tienes un suscriptor oculto, un suscriptor que le está pasando información a fulano de tal, porque fulano de tal, chisme que corre, chisme que da. Chisme que corre, chisme que le hace énfasis. Entonces, bueno, uno no sabe, pues de repente el pronóstico de la 3399 es referencial para algunos, pues, cosa que en el fondo me alegra porque, bueno, por lo menos estamos haciendo el trabajo bien y al hacer el trabajo bien, pues nuestros clientes, sea quien sea, pues nuestros clientes estarán siempre contentos y satisfechos. No todas las semanas vamos a pegar todos los caballos, no todas las semanas vamos a tener el mismo nivel de aciertos. Este es un juego donde se gana y se pierde. Es un juego donde hay que tener la disposición para perder porque el que apuesta pensando que va a ganar siempre, se va a estrellar. Entonces hay que tener la disposición no solamente de perder, sino de no apostar. Y esto es un consejo que de vez en cuando les doy a ustedes. No apueste más de lo que tiene dispuesto para eso. Si usted llevó 5,000 bolívares para jugar, eso es lo que usted va a jugar. Si usted lo perdió, usted lo perdió. Si ganó, celebre, disfrute, pero no juegue más de lo que lleva para jugar. ¿Por qué? Porque ese es el primer paso que dan los perdedores natos. Apostar más de lo que se tiene. Cuando se apuesta más de lo que se tiene, los resultados generalmente son negativos. Así que valga el consejo también para nuestros amigos apostadores. No se excedan.
Esto es para disfrutar y para tratar de ganar dinerito, por supuesto, pero nunca se envicien, no caigan en ese nivel de apuesta exacerbado donde perdí 100, entonces voy a apostar 200 para ver si recupero los otros 100, entonces terminas perdiendo 300 y así sucesivamente. Tomen las cosas con prudencia, que es necesario, mucho sentido común es necesario a la hora de apostar. La línea del 5 y 6, y bueno, tengo que darlo porque la verdad es que este caballo Crotone, cuando debutó en el clásico victoreado, bueno, este caballo pagaba 2.20. Este caballo decían que era el campeón de la generación, que patatín y patatán. Salió en una pelea suicida, pelea que al final aprovechó Diego Ramón, que pasó y ganó, como diría el abuelo Andoro Tarcani. Y Crotone lo hizo bien porque él mantuvo el segundo, a pesar de la pelea suicida que tuvo en los primeros 800 metros del recorrido. Sin embargo, el caballo, pues, tuvo que ser sometido a un descanso, se recuperó de algunos problemas, el caballo tiene varias semanas trabajando bien, reaparece en su tiro, en un tiro ideal, vamos a decirlo así, 1.100 metros, con la monta de Giancarlo Rodríguez, que fue el jinete que lo llevó en su primera actuación, en un lote donde la incógnita en todo caso serán los debutantes, que son un total de 1, 4, 5, 8 de los 12 participantes van a su estreno, pero ninguno de estos debutantes ha dicho tampoco mayor cosa. Entonces yo pienso que Crotone debería responder en esta ocasión. ¿Por qué el gesto de duda? Bueno, el gesto de duda viene porque Juan Carlos Ávila está atravesando, digamos, un momento, no un mal momento, porque por lo menos gana, pero no es lo que nos tiene acostumbrados Juan Carlos Ávila. En las últimas 3 semanas, la cuadra amarilla ha ganado apenas 3 carreras. Especial Gol el 25 de diciembre, Pinkie Pie el domingo 5 de marzo y Señorita Andrea el pasado sábado 11. 3 carreras en las últimas 3 semanas, que para ser la cuadra más grande del hipódromo y la más importante, es poquito, ¿verdad? No es que ha dejado de ganar, no está en un slump, ¿verdad? Pero considerando el tamaño de la cuadra, la importancia de la cuadra de Juan Carlos, pues no es usual que Juan Carlos gane con esa frecuencia tan baja. Esta semana puede cambiar las cosas porque esta semana lleva varios ejemplares claves, varios ejemplares muy importantes que pudieran darle a Juan Carlos una racha de 3, 4, 5 triunfos este fin de semana. Y yo creo que Crotone va a ser uno de ellos. Así que voy a ligar a Crotone. El perrito también va a ligar a Crotone. Es el dato del perrito, Crotone, número 10 en la primera válida para el 5 y 6. Ojalá salga del mal momento Juan Carlos Ávila. La segunda válida es una carrera de reclamo en 1.300 metros, prueba pareja. Vamos a indicar a Miss Amori, número 4, una yegua que ha amenazado con ganar en lotes similares a este. Viene de un segundo y un tercero, tiene velocidad, va a tratar de unir salida y llegada. Jersey Runner, número 10. Jersey Runner, recuerden, en su penúltima, cuando llegó segunda de Diana Patricia, era nuestra primera marca, pagaba una fortuna. Las tablas fijas habían salido a 20 bolívares para 280 y bueno, cuando vimos que esta yegua se enredó y con todo eso fue capaz de llegar segunda, bueno, nos lamentamos muchísimo porque era tremendo negocio las tablas fijas. Y la semana siguiente corrió, Lucho se le montó y con todo y que Lucho se montó, la yegua hizo una tremenda carrera llegando segunda de Princesa Samantha, que ese día era el chisme, la 3399. Parte por fuera, va en un lote de reclamo, tiene mucho que buscar esta pupila de Germán Rojas. Y hablando de Rojas, pues aquí están dos Rojas, Carlos Rojas y Asdrúbal Rojas, con Valentina Yoces, número 12, que está de riguroso turno en esta agrupación, llegando a dos y a un cuerpo respectivamente en sus dos últimas. Esta yegua es indescartable. Pareja esta prueba, 4, 10 y 12, nuestra información. Luego tenemos una prueba para ganadores de 2 o 3 en 1.400 metros, que será la tercera válida del 5 y 6. Vamos a indicar a Gran Sasso, el pupilo de Rubén Antonio Lanz, un caballo que reapareció contra el Gran Kaiser. A mí me parece que esa carrera del Gran Sasso no fue mala. Es una carrera que de repente uno dice, bueno, a lo mejor fue de ajuste. Pero lo cierto del caso es que no lo hizo mal este caballo Gran Sasso. Debería mejorar. El Gran Soto, número 5 de la cuadra de Juan Carlos Ávila, viene de perder en la Zufra contra el Tordillo Mastercracker,
quedando por supuesto de turno en la agrupación. Y el 10 Warrior, un caballo que todas las corre bien, el pupilo de don César Cachazo, lleva el buen descargo del muchacho Ubardo Cacique, que le prodiga 4 kilos de descargo, y este caballo es peligroso partiendo por fuera. 3-5-10, nuestro pronóstico en la tercera válida. Les recuerdo una vez más la información internacional de las mantequillas, solo disponible sábado y domingo la información internacional, NY a las 12 con el pronóstico de Acueducal a las 3 de la tarde con el pronóstico de Santa Anita. En ambos casos, solo marcas, solo morochas para los hipódromos de Acueduc y Santa Anita. Las etiquetas ustedes las conocen, NY a las 12, Cal a las 3 de la tarde. No olviden que están a tiempo de afiliarse con el plan VIP, promoción 2x1. Usted se suscribe esta semana, la semana que viene le sale gratis, es una mantequilla. Los suscriptores de la semana pasada pues están contenticos porque la cosa no fue bastante buena pasado fin de semana, Dios gracias. La información para afiliarse está en nuestra página de internet. Pueden consultarnos a través de las redes sociales. Pueden también consultar a través de nuestro celular 0414-299-2963. Plan VIP de las mantequillas del 30G. Cuarta válida para el 5 y 6, una prueba para yeguas perdedoras. De hecho, los lotes del 5 y 6 de hoy son debutantes o no ganadores en la primera, perdedores en reclamo en la segunda, ganadores de 2 o 3 en la tercera válida, perdedoras cuatroañeras en la cuarta válida, perdedores de 5 o 6 años en la quinta válida, perdedores de 4 años en la sexta válida. 5 carreras para perdedores en el 5 y 6. El lomito lo dejaron para la jornada de mañana. Mañana se van a disputar, de hecho, 2 carreras selectivas, que son el clásico Gustavo J. Sanabria, grado 2, para las yeguas de 4 más años, y el clásico José María Vargas, grado 2, para ejemplares de 4 o más años. Y la jornada de mañana, pues, bastante interesante. Estén pendientes, obviamente, de nuestro programa y de nuestro pronóstico. 1500 metros para estas yeguas de la cuarta válida. Voy a indicar a Princess Saima porque me da la impresión de que esta es la que va a salir en punta. Si la monta Sarmiento es por algo. A mí siempre me da miedo con estos caballos cuando suben tanto de distancia. Te lleva de debutó en 800 metros y va a su segunda carrera en 1500. O sea, es un cambio de distancia bastante, bastante fuerte. Y con todo y que la yegua tiene un par de meses sin correr, que ha trabajado bien y todo lo que ustedes quieran, el cambio de distancia siempre asusta, ¿no? Porque estamos hablando que va a subir 700 metros. Y yo creo que por su velocidad natural ella toma la punta. Que aguante o no aguante los 1500 metros, ya veremos. Money Blue número 7. Con la monta de Cipriano Gil se hace indescartable esta yegua. Cipriano Gil es un aval para un ejemplar cuando, sobre todo cuando le prodiga el descargo, que en estos momentos es de 3 kilos, pues esta yegua Money Blue es peligrosa. Y Bel Air número 10, que es una suerte de dato hiper recontra atrasado. Ahora le buscan descargo con un aprendiz, lleva 52 kilos, parte por fuera. Uno no sabe, a lo mejor sale ganando ahora la pupila de Mar Rodríguez Piñango. Nos quedamos con el 4, el 7 y el 10 en la cuarta válida. Quinta válida, 1200 metros, caballos perdedores. Vamos a indicar los 3 de arriba, que son Keen Oil, el número 1, un caballo que evidentemente está de turno. Tiene velocidad. Si él logra tomar la punta sin pelea, bueno, es el caballo a vencer, porque ha perdido 2 carreras imposibles en sus 2 últimas. Henry Juno lo fusiló en plena sentencia en su penúltima y en su carrera de la semana pasada, bueno, le tocó Montmartre, que Montmartre se veía grandísimo y Montmartre tuvo que sudar tinta para poderlo pasar. De tal manera que si todo es lógico, este es el caballo a vencer. O sea, aquí no hay de otra. ¿Quieren buscarle la caída? Bueno, tienen a Petrus, caballo que era la morocha o la segunda marca detrás de Montmartre ese día en la 33.99. Hizo muy buena actuación este caballo Petrus. Lo que pasa es que de repente el tiro no lo ayuda mucho, pero a manera de sorpresa es interesante. Y un caballo que están esperando desde que debutó y no termina de cristalizar. O sea, yo les decía la última vez, este es un caballo del montón y lamentablemente pues no es nada de lo que se esperaba, a pesar del pedigrí, hijo de un ganador del Derby, nieto de Tapi, líder semental en los Estados Unidos. Estoy hablando, por supuesto, de Manuel Sada, que lamentablemente pues no ha respondido
a lo que él se esperaba. Pero en algún momento él va a salir de perdedor, de repente le toca en este grupo. 1, 2 y 3, nuestra información en la Quinta Valley. Bueno, llegó Lucho Salitre. Recuerden que la información de Lucho también está en la promo de la palabra marcas de la 3399. Imagínense ustedes, son 6 informaciones en una, incluyendo los datos de Lucho Salitre. Así que no peleen esa mantequilla, envíen marcas a la 3399. ¿Aló? ¿Aló? Epa, Lucho. Bien, vale. Felicitándote nuevamente porque verá que has estado muy efectivo las últimas semanas. Y quería, como dije en el programa, hacer la acotación porque yo estaba sacando la cuenta y en las últimas, ya te voy a decir, aquí van 29 y aquí van 30, 59. De los últimos 59 caballos, escucha lo que te estoy diciendo. De los últimos 59 caballos que tú has indicado en la 3399, han ganado 3. Sí, señor. Sí, señor. Yo llevo mi control aquí. No vengas a porfiar que yo llevo mi control aquí. De los últimos, te repito, 59 caballos que tú has dado, han ganado 3. Y en lo que va de año, estás en un 90%, que fue un punto más de, la, de tu efectividad del año pasado, que fue 89%. Yo te voy a decir una cosa, Lucho. Tú eres un fenómeno, ¿verdad? No, no, no. Te estoy hablando en serio. Tú eres un fenómeno. Donde tú pones el ojo, mi hermano, wow, no voy a hacer la comparación porque la gente va a decir que me estoy metiendo en cosas que no me debo meter. Pero donde tú pones el ojo, pones y no precisamente la bala. ¿Qué fenómeno eres tú? ¿Cómo que me caí? No, espero no caerme. Yo creo que King Oil es dificilísimo que se pierda. ¿Tú le vas a tirar a King Oil? Ah, bueno, ya te digo que jugaste. No, no, jugaste. Peter Black, claro. No había otra opción, ¿no? Peter Black. Sí, muy buena la penúltima, tienes razón, la penúltima fue buena, llegó a 4 cuerpos partiendo por el 1100 y tal. Sí, el lote es malo, poco chance, no es que estás loco tampoco, porque en estos lotes pasa cualquier cosa, pero yo creo que es difícil ganarse aquí hoy, honestamente. Así es que jugaste, viejito. Yo creo que le vas a añadir una más a la fabulosa seguidilla que viene desde el 30 de enero del año pasado en el programa. Yo creo que le vas a añadir una más. Espero y aspiro que así sea. Sí, acuérdate que a las 9 está toda la información en la palabra marca. Entonces, igual necesito la información tuya temprano. Bueno. Suerte, TTT. Creo que vas a necesitar suerte. Sí, claro, lo vamos mañana, Lucho. No te preocupes. Está bien, Lucho. No, no. Yo sé el cuento. Ya yo sé el cuento de cuánto apostaste tú a... Que tú apostaste la alta de la Venezuela y la alta contra Dominica. Ya todo ese cuento me lo sé. Anda para Macuto, a lo mejor el pana tuyo te paga el ticket. Dale, hablamos mañana, Lucho. Está pegado. Suerte, Lucho, hablamos mañana. Dale, pues, ok. Lucho, donde pone el ojo, pone, y no precisamente la bala. Entonces, bueno, el señor le gustaba, como todos, pues estamos ligando a Venezuela, lo que pasa es que se monta Lucho y ya la cosa se pone difícil. Y de paso está ligando la alta. Ya ustedes saben lo que pasó. Bueno, ya el dato de Lucho es Peter Black. Veremos qué hace Peter Black. Vamos a la última, otra carrera de perdedores, donde ligaremos el pote y ligaremos la morocha de cierre, que a lo mejor la morocha de cierre rinde porque el lote es parejo. Es un lote de caballos perdedores. Son carreras que, bueno, son complicadas, carreras parejas, caballos bastante ordinarios. Entonces, bueno, cualquier cosa puede pasar.
Vamos a indicar en nuestra tripocha Rey Agresivo, el pupilo de mi tocayo Ramón García Mosquera, siempre efectivo. La cuadra de Ramón pues ganando, a pesar de que no son muchos los caballos que tienen acción, pero sigue ganando y con frecuencia Ramón García Mosquera. Rain Black, número 8, un caballo que viene de dos carreras muy fuertes. Yo creo que en este lote es más peligroso este caballo que va a conducir José Javier Serpa. Y uno que se tragó una millonada la semana pasada, el tal Mr. Coconut, número 12. Yo la verdad es que vi este caballo muy mal. No sé por qué. A lo mejor bebió mucha agua de coco. Uno no sabe porque el caballo se llama Mr. Coconut. De repente, a lo mejor el caballo tenía sed y bebió mucha agua de coco y corrió mal. Pues eso pasa. Se han visto casos. 6, 8 y 12 será nuestra información en la última de hoy. Recuerden que el pote y la morocha de cierre también están en la promo de la 3399, enviando la palabra marca. Son 6 informaciones en una. Las marcas, los fijos, el pote, el chisme, el disparo y Lucho. 6 informaciones en un solo mensaje, enviando la palabra marcas a partir de las 9 de la mañana, solamente para La Rinconada. Bien, amigas, amigos, hasta aquí el espacio por el día de hoy. Espero que les sea de mucha utilidad. Mañana hay carreras. Mañana estaremos, Dios mediante, con ustedes, analizando, comentando y pronosticando cada una de estas pruebas. Entre tanto, y como siempre les digo, los quiero mucho y los quiero de gratis. Fuerte abrazo para todos, donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho, que tengan todo el éxito del mundo en sus jugadas y los espero mañana domingo en línea con el 30G La Rinconada a través de 30G TV, tu canal de información hípica en Internet. Feliz día para todos.